¿En qué puedo ayudaros? ¡Persigue pollos! ¿Perseguís pollos? ¡Rápido, seguidme! ¿Puedo ayudaros? Sois muy graciosos. Por favor, acordad de cumplir vuestras leyes. ¡Seguidme! No tan rápido, majete. No podéis pasar. Lo tenemos todo. ¿Tenéis una donación, héroe? Anda, pero si es Criaturas de Albión volumen 1, un modo perfecto. ¿Por qué no? Hoy vamos a estudiar el volumen 1 de Criaturas de Albión. Bien, ¿quién sabe lo que son los aulladores? Aunque apuesto a que nunca habéis oído a uno, ¿verdad? Eso es porque se mantienen alejados de las aldeas. Pero en campo abierto es una historia muy diferente y a veces se los puede oír aullando en la noche. Su aullido puede encoger los corazones de incluso los hombres más valientes. Oírlo no solo te deja helado hasta los huesos, también te consume la energía. Según el sabio Richard Phillips, se alimentan de la fuerza vital de los hombres, absorbiendo sus almas. De un modo u otro, si alguna vez veis uno, pronto acabaréis como ellos, gritando. ¡Ah, hola otra vez! ¿Habéis encontrado algún material de lectura interesante? La otra tierra parece una historia encantadora. ¿Por qué no os quedáis a escuchar, héroe? ¿Nunca es demasiado tarde para aprender? Fue en los días del viejo reino, cuando un barco lleno de viajeros, trigo y arroz, huyendo de nuestra tierra por miedo a la espada, descubrieron una isla que era un auténtico paraíso. Allí fueron recibidos por los nativos, con regalos de fruta, pollos, cochinillos y trucha, y un extraño tipo de cerveza elaborada con yema de huevo, que los refugiados bebieron hasta perder el conocimiento. Pronto fueron despertados de su pacífico sueño, entre las húmedas toses de sus graciosos anfitriones, que habían enfermado y morían a montones de resfriados que sus visitantes habían traído a sus costas. Los amables nativos estaban prácticamente extinguidos. Y como no sabían cosechar los frutos de la naturaleza, el destino de los extranjeros estaba vinculado al suyo. Murieron de hambre, aunque estaban rodeados por la abundancia. Unos pocos supervivientes locales reconstruyeron su paraíso y erigieron esta vez una gran fortaleza en la arena para que los protegiese una vez más.
y para que aquellos aquellas personas malas no volvieran a su tierra. ¿Tenéis algún libro para mí, héroe? Persigue pollos. Un nombre es de... Ahora esto parece prometedor. Hola, vos debéis ser el chico del que Mace siempre está hablando. No entiendo lo que ven en vos, pero supongo que Mace sabe lo que hace. Pero ¿dónde están mis modales? Soy Baraya Rose, seguro que habréis oído hablar de mí. Me temo que no es el momento de firmar autógrafos. Tengo que ir al Claro Nozul para una importante misión. Por cierto, si habéis venido a por una tarjeta de encargo, ya se han llevado las mejores. Pero estoy segura de que el gremio os encontrará algo que hacer. Creo que hace falta limpiar las cocinas. Elegid sabiamente vuestro camino, héroe. Os aguarda un encargo en la granja huerto. Seguro que encontráis algo de vuestro agrado. He oído que las cosas están feas en la granja huerto. Así que vais a hacer un trabajito en la granja huerto, ¿eh? Sabía que era vuestra vocación. Ayer vi a Lady Grey poner el encargo opuesto en el gremio. Quizá debiera aceptarlo. Espero que hayáis estado practicando. Necesitaréis toda la experiencia posible para vencerme. Hasta la vista, granjero.
decir. Es un placer serviros. Con el querido y yo, los granjeros, lo están pasando mal en la granja. Oh, pues, vale. Seguro que encontráis algo de vuestro agrado. He oído que las cosas están frías. ¿Muerto? Eso pensaba. Encantador.
Gracias a Abo, creí que nadie respondería a nuestra petición al gremio. He dispuesto más seguridad para que os apoye, pero hay tantos bandidos, destrozarán mi granja. Ojalá no hubiéramos encontrado nunca esas malditas piedras, no trajeron más que problemas. Mi mujer no quiere ni verlas cerca de casa, las hemos dejado en unos cajones en el granero. Valdrán una fortuna, dicen que Lady Grey las quiere. Ya he perdido a 3 peones de labranza por culpa de los ataques. Seguro que esos son ellos. Será mejor que entre y proteja a mi mujer. Está aterrorizada.